Bienvenidos a Mercadeo con vos, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Aurelio Vélez, administrador de negocios, consultor, especialista en marketing y consultor especializado en empresas de familia. Y vamos a hablar con él de liderazgo en empresas de familia. Después de este corte entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Aurelio Vélez, experto en eh, empresas de familia. Es un consultor, administrador de negocios. Bueno, ya la, en la presentación se los dije, pero aquí quiero recordarlo para que sepamos con el, el personaje que estamos, para que lo recordemos y lo tengamos claro. Eh, Aurelio es un administrador de negocios experto en empresas de familia y por eso vamos a hablar de este tema, liderazgo en empresas de familia con una persona como él, que tiene todo el conocimiento y toda la trayectoria y toda su vida ha sido asesorando empresas de familia. Entonces, este tema que es muy novedoso y que es muy necesario porque muchos eh, tienen sus empresas de familia y hay crisis que no se pueden manejar fácilmente. Y, y aquí nos va a dar unos tipsitos Aurelio. Aurelio, mil gracias por aceptar esta invitación a Mercado con vos y por estar con nosotros acá en esta entrevista y en esta charla, eh, que siempre hablar contigo es muy ameno y muy rico. Entonces vamos a aprovechar todo este tiempo para hablar del liderazgo en empresas de familia. El que agradezco soy yo. A mí me parece fascinante estar acá y me parece fascinante fuera de estar contigo eh, poder compartir un tema que yo no quiero que se siga estigmatizando la gente habla negativamente de las empresas de familia y hoy más que nunca ante la situación que estamos viviendo las respuestas las empresas de familia son una respuesta y una alternativa real de desarrollo una razón de emprendimiento una razón de buscar caminos y de hacer que muchos sueños se conviertan en realidad eh, es verdad y no puedo negar que las estadísticas a nivel Colombia y, y que son homologables a nivel internacional y ya estamos saturados de que nos la repitan, de cada 100 empresas de familia, tan solo 30 pasan a la segunda generación, tan solo 15 a la tercera generación y tan solo Marisa y, y oyentes eh, a la cuarta generación. Eso te Pero, preguntar, Aurelio, porque... Sí. Quería saber, y ya, ya, ya me lo respondiste, ya la inquietud que yo tenía, yo eh, me preguntaba si realmente es un tabú o es real que las empresas de familia en la tercera generación ya tienen una tendencia muy alta a desaparecer. Eh, desafiemos las estadísticas y la invitación que yo hago en cada escenario donde tienen la generosidad de escucharme, es a decir, no escuchemos lo que no le agrega valor ni a la vida de un país, ni a la vida de una empresa, ni a la vida de una familia. Nos estamos convirtiendo en pregoneros de catástrofes y yo no quiero jugar en ese equipo. Te digo, es una alternativa real y también le digo a todos y cada uno de ustedes, las empresas de familia no fracasan en general por razones de tipo económico, por el entorno, por razones de competitividad. Fracasan porque no hay nada que endurezca más los corazones que el dinero. Entonces, no se homologa la comunicación. Y mire, Marisa, yo puede, puedo no decir absolutamente nada más el día de hoy. Y lo que sí le garantizo a usted es que no se justifica hacer empresa a costa de familia. Repito, no, no me preguntes cuántas veces he repetido esta afirmación. No se justifica hacer empresa a costa de familia. Quiero entender un poquito más esa frase, eh, Aurelio, ¿cómo que, cómo que no se justifica hacer empresa a costa de familia. Con una familia destruida, ¿para qué empresa? Ah, sí. Le cuento, Marisa, esta anécdota. En un evento que lideró una persona maravillosa muy cerca a usted, el doctor Antonio Mazo Mejía, en el primer Congreso Internacional de Empresas de Familia, que tuve el gran orgullo de, y, y la gran oportunidad de exponer, eh, de ser uno de los expositores por Colombia. Y al final, un hombre maravilloso, Jesús Antonio Vargas, del Noticiero Económico de Antioquia, claro. se, arre, se, 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 se acercó y me dijo, Aurelio, eh, entonces las empresas de familia están en crisis. Y yo con una forma coloquial y con afecto le dije, pasaste sin pena ni gloria en esta reunión. Lo que está en crisis no es la empresa de familia, lo que está en crisis es la familia como institución. Marixas, si en la mesa del comedor de nuestras casas no hablamos. Si somos unos solos, si al papá no se le pueden decir las cosas porque es un ogro galopante que vive de sus propias verdades, si la mujer que ha jugado un papel hermosísimo en el desarrollo organizacional de este país vive con la cultura del tapetape, -tape, no le digan eso a su papá. Se sube la presión, triglicéridos triglicérido y demás indicadores nefastos. Primero, en la familia tiene que haber comunicación, hablar con la verdad y hablar tras, con transparencia. No es accidental. Y esto sería invi eh, maravilloso invitar a alguien que tenga un conocimiento mayor que quien les está hablando en el tema. El mayor nivel de infartos es en hombres que, que en mujeres. Porque el hombre, con una actitud arrogante tapa una realidad y su empresa sin funcionar y sigue con la acción en el club los cuatro los carros todos cuatro por cuatro sin necesitarlos hay que salir a vacaciones al exterior en vez de decir estamos viviendo esto estamos sintiendo esto qué hacemos y cómo actuamos me ratifico las empresas de familia son una alternativa real de desarrollo genera ojo a esto y no voy a saturar con en, con estadísticas innecesarias eh, son la segunda fuente generadora de empleo sí. después del Estado. Y adicionalmente, eh, generan más del 65% del Producto Interno Bruto del país. Créanme, es el momento de buscar alternativas, pero no desde la emotividad, de sino con proyectos serios, consensuados, con información concreta y con formalización, sin caer en rigidez. Eh, Aurelio, vamos a ir a un corte. Ya regresamos porque esto se está poniendo muy bueno y este tema de verdad que es muy interesante y muy enriquecedor para todas las personas que nos, escuch nos escuchan y nos siguen. Ya regresamos. Aurelio, regresamos con este tema que de verdad es muy importante. Porque no, nosotros no somos conscientes de la importancia de la familia a nivel empresarial. Y si nos ponemos a mirar, pues yo diría que, a, ex, a excepción, como tú lo dijiste, de las empresas gubernamentales o del Estado, eh, todas las empresas fueron creadas de alguna manera por familias, fueron creciendo, fueron desarrollándose y algunas pues eh, incursionaron en bolsa, otras tuvieron otros accionistas. Pero el, el núcleo de una empresa, es normalmente una familia, una persona un, o un líder, que es como lo que eh, uno no, no es consciente de la importancia de la familia en la empresa. Eh, yo quisiera eh, hacer un, un inicio en esta forma. Hay preguntas tradicionales que se vuelven preguntas de cajón. Y una de ellas es... ¿El líder nace o se hace? Eso no es importante. Esa pregunta es reiterativa. Claro, alguna Todo vez... Es inquietud? ¿Se nace o se hace? Mira, alguna vez a Peter Drucker, que escribe hoy mejor después de muerto, es una broma que yo hago mucho y es que cada vez es más apasionante. A Peter Drucker le pasa lo mismo que a Carlos, a Carlos Gardel, que canta mejor ahora que antes. Y lo mismo Peter Drucker. Le preguntaron alguna vez, ¿los líderes nacen o se hacen? Y dio una respuesta para mi gusto magistral. Le dije, mire, los líderes nacen. Y el auditorio se quedó expectante. Pero son tan pocos los que nacen que usted y yo no podemos pretender ser uno de esos. Y tenemos que formarnos y desarrollar nuestra actitud de liderazgo. Si entendemos el liderazgo como una proyección orientada al servicio y al respeto. Un, un liderazgo que debe estar sustentado en los valores. Y ojo a esto. Los valores no son suficientes. Con ser bueno no basta pero si sí te muestran a ti la ruta, el camino por donde desarrollar tu proyecto, proyectos sostenibles, proyectos transparentes y entender algo que yo sueño con que en Antioquia recuperemos y en Colombia recuperemos el valor de los procesos. Es tremendamente asustador una sociedad que pretende acostarse pobre y levantarse rica. No el dinero fácil no sabe bueno. El dinero que es el resultado y no es perdurable. El dinero que sabe y, lo, y las cuestiones es cuando se genera un proceso de gradualidad. Ese liderazgo. Ojo a esto. Tiene que estar unido a un concepto de responsabilidad social, de un respeto hacia los colaboradores, de generar relaciones gana-gana y de preguntarse, el servicio que yo vendo y el servicio que yo ofrezco, yo lo compraría. Si la respuesta es positiva, siga con ese proyecto, evalúe y abra las puertas de su familia y de su organización para que entre aire y podamos no encerrarnos en nuestras propias verdades nos enamoramos Marixa del pasado y también hay cosas que yo he repetido muchas veces a riesgo de ser redundante mis éxitos pasados no me garantizan mis éxitos futuros mi presentes. Y, y exactamente ni presentes. presentes vivimos en un mundo en evolución y creo que hoy uno de los grandes pilares del desarrollo y el emprendimiento es el concepto de la investigación y el desarrollo, que porque el mercado es cada vez más exigente. Si usted va a un mercado, a, a, a una gran superficie, mirará que la gente hoy mira ingredientes, componentes, cargas nutricionales, materiales, es, etcétera, etcétera. Hoy el consumidor es exigente. Y conocedor, y eso hace que uno tenga que innovar, desarrollar y generar una estructura flexible en constante evolución. Exactamente. Eh, Aurelio, si uno mira desde ese punto de vista, entonces, ¿cómo debería prepararse una persona en una familia, pues llamémoslo el padre, que sea como el, el de la iniciativa, para empezar a ejercer ese liderazgo? ¿Qué tiene que hacer para que dentro de su empresa, que es familiar, pueda ejercer un liderazgo? A través de mi ejercicio profesional me he encontrado con unas C, una C maravillosas. La primera, hay una versión sistemática al cambio. Yo soy así y yo he hecho las cosas así. Si a usted le gusta como soy bien o si no las puertas están abiertas. Pues muy bien, lo ah. primero es entender que el cambio es una oportunidad y una posibilidad. Segundo, el valor profundo de la comunicación. Dos orejas para escuchar el doble, dos ojos para observar el doble y una boca para hablar la mitad. No me preguntes también cuántas veces lo he repetido. El problema de la comunicación es que cuando tú estás hablando... Yo no estoy disfrutando y aprendiendo, sino maquinando. Voy a responder para que Marisa diga, Aurelio Vélez es muy audaz. O sea, la importancia de, de, de la comunicación. El, la tercera C, un compromiso constante con la calidad. Las mentiras se venden cuando compran los demás. O sea, la calidad no es un sello de un ente certificador en nuestra imagen corporativa. La calidad es un sistema de vida, un sistema de vida que debe obedecer cómo es la calidad de mi relación con mis colaboradores, cómo es mi relación con los clientes, cómo es la relación con los entes gubernamentales, cómo es la relación con mis colegas, que me suena mucho mejor, como dicen en la teoría del océano azul, colegas que competencia. Entonces vamos en cambio comunicación calidad. Eh, creatividad es la otra C. Eh, tampoco se nace creativo. Creo que nacemos, pues na Van Gogh, Miguel Ángel, eh, etcétera, etcétera. Se sí, nace, pueden nacer pero, con un talento y desarrollarlo. Muchos se desarrollan totalmente, no desarrollan totalmente. Y vivimos en una sociedad castrante donde. Eh, yo digo a manera de broma que yo pertenezco a una generación que no somos bobos porque Dios nuestro Señor es muy bueno, porque no diga eso, conteste sí, no, diga gracias, no coja otra galleta, o sea, eh, a, al título del cuaderno hay que ponerle una rayita roja, etcétera, etcétera. No, no, dejemos que la gente tenganle pavor, y en esto si soy pragmático, tenganle pavor a una gerencia que piensa que tiene todas las respuestas. Eso sí. Qué rico, genera más tiempo. Hay que Maris. existir un componente de humildad muy alto. Claro, claro. ¿Usted cómo lo haría? Es más, es, me gasto más tiempo preguntando eso, abriendo espacios, que diciendo mis propias verdades. Fuera de la creatividad está el compromiso. Y ojo a esto. Y este es el momento en que hay que demostrarlo en lo que estamos viviendo. Los famosos discursos de generar sentido de pertenencia: póngase la camiseta, sube la camiseta. De acuerdo. Claro. Pero eso es en doble vía: de una dirección que se compromete con sus colaboradores y de unos colaboradores que se comprometen con una organización y una organización que se compromete con sus clientes y con el país. Claro, no porque y... seas el dueño, tienes que tener siempre la razón y no existir un compromiso. Es que yo soy el dueño. ¿Quién manda aquí? cuando usted, sus colaboradores, un colaborador, siempre le da la razón, uno de los dos sobra. Sí, así, de es así de sencillo. Uno de los dos sobra. Uno de los dos. Y la última parte, y permítame ser coloquial, es la C del control. Hay que medir y hay que controlar, pero también hay que delegar, entendiendo que se delega autoridad, pero no se delega responsabilidad. Y he visto algo que a mí me impresiona en muchas organizaciones, nunca generalizo, los éxitos son míos y los errores de mis colaboradores. Entonces, las ventas en el mes están muy bien y dice, hombre, apliqué un plan y unas estrategias maravillosas y no me funcionan y es que no hay con quién trabajar. Momento, si las cosas bien salen bien, fuimos todos, si las cosas salen mal, Fuimos todos. Esa C que les acabo de decir tienen que estar sobre una plataforma de valores, que son las que muestran el, la ruta, y tener un claro, un claro propósito. No se le olvide, Marisa, que uno cuando no sabe hacia dónde va, cualquier sitio donde llegue es bueno. Entonces, tener una profunda claridad en el propósito, una brújula, una brújula y un claro derrotero. Eh, Aurelio, vamos a ir a un corte. Ya regresamos para las conclusiones de este tema, que ya entramos en el último bloque y los últimos minutos del programa. Ya regresamos. Grabando. Aurelio, eh, entrando ya en esta última parte, miremos eh, unas recomendaciones. ¿Cómo debemos.? Pensar como para, re, para eh, combatir esa tendencia de que las empresas empiecen a, a morirse o agotarse en una tercera generación. ¿Qué tenemos que hacer para que revirtamos esa tendencia? Marisa, usted está abriendo una puerta para un tema maravilloso e interminable. Lo primero, me ratifico en lo que decíamos en el segmento anterior, la importancia de claridad en el propósito. Eso no, es, eso no es discutible. Segundo, la importancia de la comunicación y la importancia de crear un gobierno corporativo. Eso suena elegantísimo, no, no, no crea que es elegante. Es la importancia de entender, tratar a la familia como familia y a la empresa como empresa. Las cosas de la familia se hablan en la casa y las de la empresa se hablan en la empresa. Más que nunca, hoy es importante, primero, una contabilidad clara, oportuna y confiable. Muy importante. La contabilidad, Marisa, no es para el Estado. Claro que con, con en base en ella se tributa, pero es mi brújula para yo tomar decisiones y es el termómetro que muestra la temperatura de mi organización. Totalmente. Una figura importantísima que, que apenas pienso yo, estamos tomando una conciencia, el concepto de la revisoría fiscal. La revisoría fiscal es esa persona que le garantiza al Estado que estamos haciendo bien, las cosas bien y a los socios que le estamos haciendo bien. La junta directiva. No crean que las juntas directivas son solamente para los grandes conglomerados. Son esos espacios para airear y para aprender. Mire, hace unos años, pertenecer a juntas directivas era un honor. Todo un privilegio. ¿sí? Claro, y coloquialmente entonces se decía: es que yo pertenezco a esta, 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 esta. Y da, Hoy es una responsabilidad. A a una, y entonces se iban a, a una, hacer la junta. Una junta pertenecer a una junta daba muchísimo estatus, pues claro. Es lo primero que ponían en la hoja de vida y con lo claro. que chicaneaban. Y, y, hoy, y hoy es una responsabilidad. Entonces ah, se iban sí. para un importante club de la ciudad, se pedía una botella de whisky. En la mitad de la botella de whisky, alguien decía: ¿Por qué no miramos, hombre, los estados financieros? y otro más audaz decía no para qué si eso está bien eh. y ya se hizo la junta directiva y después la eterna secretaria le tocaba inventar y simular montar Margarita montar las actas por Dios eso no es una junta directiva una junta directiva si a mí me preguntan cómo debe estar integrada siempre recomiendo miembros de, en la empresa familiar miembros de la familia y externos con una visión diferente aireada que pueda decir no creo que si empezamos a entender el concepto del gobierno corporativo, unido a un tema que no puede ser de moda y ameritaría un espacio para que compartiéramos eh, este concepto, el famoso protocolo de familia. Mire, Marix, el protocolo de familia se puede definir con un concepto, una expresión maravillosa, es un acuerdo de voluntades. A mí me ha pasado y yo tengo una broma. No hay casi que ninguna actividad social o, o, o de cualquier tipo que yo haga que alguien se me acerque y me dice ¿por qué no me regalas uno de los protocolos que has hecho? Que yo le borro las cositas y le pongo lo de nosotros. Pero si yo fuera lo suficientemente malevolo yo lo haría. Porque el documento, ojo, a lo que le estoy diciendo. A, a, a quienes teorizan sobre el tema. El documento no es tan importante como el proceso. Lo importante es el proceso, ese ejercicio comunicacional, un protocolo que no se escribe en piedra, que evoluciona en la medida que evolucionan las organizaciones. Mire, Marisa, que me, me da guayabo no tener verdades absolutas porque no existen. Pero le digo, si empezamos a trabajar la familia, si homologamos la comunicación familia-empresa, si tenemos un clari una claridad en el propósito, una claridad en el gobierno corporativo, nos obsesionamos con innovar, entendemos que todo es evaluable y muchas veces cosas que funcionan se deben cambiar. Mire qué que contradictorio parece eso. ¿Por claro. qué? Porque el entorno evoluciona y claro. el entorno exige cosas diferentes y yo tengo que dar respuestas oportunas y coherentes a ese entorno exigente. Es que el universo está en constante evolución, no vamos a estar nosotros en constante evolución. Exacto, exacto. Y creo que hoy más que nunca tenemos la responsabilidad con un país en el cual creo y me parece maravilloso. La única el nuevo nombre o el verdadero nombre de la paz es empleo, empleo digno constante con una relación transparente donde claro que debo exigir, pero que la gente se sienta estable, se sienta con posibilidades de desarrollar y crecer un gobierno eh, que facilite el emprendimiento y las posibilidades empresariales. Y más que nunca, tenemos que volver a mirar las grandes fortalezas del país. Y me atrevo a decir, Colombia es un país de grandes posibilidades. Y le recomiendo a todos quienes hoy nos escuchan, aléjense de los pregoneros de catástrofes. Y es la hora de asumir responsabilidades, buscar rutas y emprender caminos. Aurelio, mil gracias. Pues qué palabras, de verdad que que nos llegan bastante porque eh, lo que necesitamos en este momento y la rea reactivar la economía y la reactivación no podemos pretender que el gobierno nos vaya a dar todo para poder reactivarla no necesitamos todos poner de nuestra parte y qué mejor forma que el emprendimiento que es la forma de generar empleo autoempleo y generar otros puestos de empleo y, y empezar por ahí. Es, esa es una verdadera reactivación económica desde ahí, desde esa base del emprendimiento. Podríamos quedarnos eternamente contándole de casos de empresarios que han marcado mi vida y que han demostrado que a través de la honestidad, el trabajo responsable, el respeto, se hacen empresas muy importantes. Ojo, no estoy diciendo que, que sea tarea fácil. No lo Me es. Que claro que es. no estoy vendiendo hoy Alicia en el País de las Maravillas. Exactamente. No estoy diciendo que es fácil. Lo que les estoy diciendo es que es posible. Y en vez de dedicarnos a, 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 a regocijarnos con las catástrofes, abramos las puertas, miremos alternativas y buscamos posibilidades. Las familias, los seres humanos. Y el país lo merece. Aurelio, mil gracias. Mil gracias eh, por estos minutos tan importantes, tan interesantes, tan llenos de contenido y profundidad. Eh, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. El, el enemigo es el Dios Cronos. El Dios Cronos. Pero con seguridad vamos a estar eh, muy probable, vamos a, a coordinarlo y lo contamos por nuestras redes, hacemos un like para que podamos ampliar este tema y aquí sí nos podemos extender todo lo que queramos. Pero acá en la emisora el tiempo es de media hora y ya llegamos al final. ¿Dónde te pueden ubicar y leer y aprender de ti? Pues mira, hay algo que se convirtió en una obsesión personal. Yo saco un coleccionable semanal hago la salvedad de que no tiene ningún costo. Pues porque la gente dice, ah, no, este hombre está bien. No, no, no. Eh, es un coleccionable semanal. Lo pueden solicitar al siguiente correo. Aurelio V de Vélez. Aurelio V, aunque uno en el colegio se ve chiquita. Aurelio V arroba une.net.co acá aparece ya en pantalla y pueden solicitar el coleccionable que de verdad que es muy interesante es muy bueno, yo lo recibo y me gusta mucho leerlo y, Marisa, y... es una cosa y mira que se me genera una sonrisa hablar de eso, ¿ve? empezó con cuatro páginas sí y el de esta semana va a tener once wow. pero es que eso no es para leer un, un día ya es un periódico y, eh, yo sí creo eh, eh, es para disfrutarlo, se puede dif de difundir. Eh, tengo, por ejemplo, esta semana un invitado a escribir maravilloso, que es Ignacio Gómez Escobar, ah, uno no. de los expertos más interesantes en el tema de re retail, Gloria Ortega, eh, una persona en investigación de mercados, o sea, es... Lo que yo acabo de decir anteriormente lo abro en mi vida personal. Hoy hay que hacer sinergias, abrir puertas y hacer trabajos colaborativos en ese sentido. Aurelio, mil y mil gracias. Recuerden que nos vemos todos los sábados a las 10 y nos oímos. Todos los sábados a las 10 y 30 de la mañana por Munera Isman Radio y nos pueden ver por Facebook, por YouTube y por www.mercadeoconvoz.com. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.